Gracias por acompañarnos y por divulgar estas informaciones. Lo que estamos haciendo hoy es anunciando un programa de actividades que tiene que ver con la clausura de un año de trabajo en las escuelas del CAEF y las escuelas del Museo de Artes Visuales y del Centro Cultural. Esto implica o involucra a un volumen importante de participantes, estamos hablando de más de 1.000 participantes, e involucra a su vez una fuerza de trabajo importante porque esto tiene que ver con 30 docentes que están desarrollando generando alrededor de unas 1.100 horas docentes que generamos a través de este sistema de contrato por régimen de docente, y significa la implementación de más de 50 talleres de 17 disciplinas diferentes en 15 localidades. Es un gran desarrollo que significa para el interior y para Florida esto, porque además de haberse desarrollado el interior en este momento, este año también ha tenido un fuerte impulso hacia Florida, en la ciudad de Florida. Así que es importante esto de lo que estamos hablando. Esto involucra, como dije, al CAEF, que tiene escuelas de muchas disciplinas, y a las del Centro Cultural y el MAVEA, que son las que tienen que ver con la plástica y con la fotografía, etc. Así que es una actividad que luego Macarena le va a dar algún detalle sobre lo que esto está implicando este programa. Lo que pretendemos es justamente referirnos a la importancia que esto tiene para Florida y para la Dirección de Cultura.